Bienvenidos. Por favor, equípense sus audífonos para una mejor experiencia. La princesa y su conejo de la suerte. Primer arco. Capítulo 2. El romance entre aventureros. Desde un principio, sabía que esta sería una mala idea. No tenía esperanzas de arreglar las cosas, y mucho menos cuando se trataba de algo tan complicado como el romance entre aventureros. ¿Por qué diablos se están sentando juntos? Oh. Y mientras la señorita Ice miraba con los ojos entrecerrados al hombre lobo, yo sonreí nerviosamente, y en mi mente dije: ah, esto comenzó mal. Aunque habíamos venido a dialogar, para terminar con este gato y ratón, protagonizado por la princesa y el lobo, habíamos decidido traer nuestras armas, las cuales ahora relucían atadas en nuestras respectivas cinturas. Confrontar a una primera clase sin armas podría ser el peor escenario posible. ¿Tiene acaso algo de malo sentarnos juntos? ¿Qué? Oh. Las primeras interacciones parecía que serían entre los antiguos compañeros de familia. Así que decidí solo sentarme como un espectador. No es eso. Solo es que están demasiado juntos, ¿no les parece extraño? Demasiado juntos. Yo creo que es lo normal. ¿Consideras normal eso? Están prácticamente pegados, vi cómo jalabas tu silla para estar al lado del peliblanco. Maldición, qué tan juntos han estado toda la semana que desapareciste de la mansión. Espera. Estuvieron juntos toda la semana. Algo. Así. Luego de pensarlo durante unos segundos, la señorita Ice asintió con su cabeza. Vi como las manos del lobo se movían violentamente de arriba a abajo, mientras la princesa lo miraba fijamente. Sí. Creo que era momento de intervenir. Si lo miras tan fríamente, terminarás congelándolo, señorita Ice. Oh. Ya veo, eso sería un problema. Lo necesitamos para las expediciones. Ella apartó la mirada y se concentró en la mesa de madera. Ah, maldición. Un suspiro salió de los colmillos del hombre lobo, quien parecía estar calmando sus emociones. Verás, ¿cómo debería decir esto? Él se dirigió hacia mí. Sus ojos color ámbar se arrugaban mientras pensaban. Parecía estar considerando muy bien sus palabras. Como si temiera equivocarse. Como si fallar no fuera una opción para él. Y mientras su mano rascaba entre sus cabellos plateados. La has estado cuidando bien, ¿verdad? Mi mente se despistó. Y perdí la concentración. Mis ojos se abrieron, y la mano que estaba tomando lentamente mi daga, se detuvo en seco. Él me acababa de preguntar algo, en lugar de enojarse o gritarme. Eso me sorprendió. Tal vez un poco demasiado. El hombre lobo pareció malinterpretar mi asombro, con miedo. Y bajó un poco más la voz, mientras se inclinaba sobre la mesa, para estar a mi altura. En un principio no me molestaba, pues nunca había hablado realmente demasiado con ella. Sin embargo, comenzó a volverse molesto, pues ella lo hacía malditamente obvio. Escapaba cada vez que la llamaba, o intentaba decir algo. Incluso la vi usar su magia, Ariel, para dejarme muy atrás. Su mirada afilada se clavó en la princesa, quien seguía mirando con curiosidad la mesa. Y fue entonces cuando comencé a perseguirla, para que me dijera qué estaba sucediendo. Si yo había hecho algo malo, quería retractarme.
Luego me enteré por Loki-sama. Que yo, bueno, verás. Había dicho que me gustaba, o algo así. Oh. Así que esa era la razón. La señorita Ice, nunca me la había contado, pues siempre evitaba el tema con su clásica indiferencia. Sin embargo. Un romance entre aventureros. Eso es algo, que no se ve todos los días. Y con el aire, volviéndose más ligero. Escuche atentamente, las palabras de Betelogasan. No. De Betesan, quien parecía tener mucho que soltar. Él literalmente, estaba a punto de explotar. Cuando bebo demasiado en los bares, digo tonterías, y pierdo la memoria. Así es como conocí a la familia Loki para empezar. Y, ya sabes. Cuando supe la razón por la que ella me evitaba. Quise disculparme de corazón, lo juro maldición. Solo quería eso. No deseaba ocasionar tantos problemas. Rivería ya me castigó lo suficiente. Y por esta vez, puedo admitir que es mi error. Pero un error que cometí hace casi 2 semanas. No puede destruir lo que he estado forjando durante tantos años. Sé que no soy una persona con la que es fácil hablar, maldición. Y sin embargo, no quiero perderla. Ese, su amistad, me refiero claro. No pienses en nada extraño, ¿entendiste? Ya veo. Un suspiro cansado salió de mis labios, cuando me di cuenta del rumbo de esta conversación. Esto. Realmente no era lo que esperaba. Y sin embargo. No me desagrada. Para nada. Lentamente sentí como mis hombros se relajaban. Mis codos se apoyaron sobre la mesa, y colocando mi cabeza entre mis manos. Mis ojos miraron con comprensión al hombre lobo. Él estaba avergonzado. Su rostro rojo, y colmillos afilados, me señalaron que para él, era muy difícil tener esta conversación. Su orgullo de hombre lobo, probablemente no le permitía ser muy honesto que digamos. Y sin embargo, se estaba esforzando. Porque no quería perder, su relación de amistad, con la señorita Ice. Así de importante, era la señorita Ice para él. Ah. Qué sujeto tan problemático. No hago nada más que juntarme con gente problemática. Y sin embargo, ¿qué puedo hacer? Si esto es lo que ha escrito el destino para mí, lo aceptaré con una sonrisa. Pues ahora soy compañero de estos problemáticos aventureros. Sonreí con mis ojos cerrados. Y luego dije, en medio de una risa. Me alegro. De que Betesan, no sea una mala persona. Oh, oye. Maldito, no te estés burlando de mí. Jejeje. Perdón, perdón. No me estoy burlando de ti, ni nada como eso. Giré mi cabeza, para mirar a la princesa, que estaba haciendo pequeños dibujos sobre la mesa. Entonces. Todo esto se ocasionó porque ella huía, cuando te veía. Por Kami-sama, es demasiado tonto. Eso no suena para nada, a algo que harías, señorita Ice. Dándose cuenta de que estaba hablando sobre ella. La princesa me devolvió la mirada. No era tanto de huir. Solo salía corriendo. O me escondía tras alguna puerta cerrada. Esa es la definición de huir, maldita princesa orgullosa. No creo que insultando me arregles nada. Perdón. Rasqué mi mejilla, mientras veía la interacción del lobo y la princesa. Era obvia la confianza que se tenían. Los años. Son algo que no se olvida, tan fácilmente, al fin y al cabo. Y sin embargo. Oye, señorita Ice. Porque estabas huyendo de Betesan. Esa era la pregunta que faltaba, para pasar a un tema más relajante.
señorita Ice. Y aunque era una pregunta simple, la princesa bajó su cabeza, evitando la mirada de ambos aventureros. Yo usualmente no la obligaría a decir nada que no quisiera. Sin embargo, en esta ocasión, y solo en esta ocasión, donde un hombre lobo había dejado atrás su orgullo, solo para recibir una respuesta, no podía permitir que su determinación fuera aplastada por la indiferencia. Por favor, señorita Ice. Sentí la irritada mirada del hombre lobo, la cual rápidamente cambió a una expectante. Yo no quería decepcionarlo. O algo así. Decepcionarlo, decepcionarme. Ambos aventureros confundidos esperaron a las palabras de la princesa, la cual, levantando su cabeza, miró al hombre lobo. El poderoso viento que la rodeaba me hizo estremecer. Lo lamento. No puedo corresponder a tus sentimientos. No puedo verte como nada más que un compañero de familia y un buen amigo. No se trata de ti. Es sobre mí. No estoy lista para esa clase de relación. Por eso. Y por algunas cosas más. Perdón. Pero rechazo tu confesión. No. La determinación de un compañero de familia a su compañera de familia. Volverás a casa, ¿verdad? La aliviada princesa miró detenidamente al hombre lobo, para segundos después relajar sus mejillas y decir: sí. Ah. Por fin. Cerré mis ojos y me recosté en la silla de madera. Nosotros habíamos traído nuestras armas solo como una decoración. Esta conversación acabó de la mejor manera posible. Oye, niño peliblanco. Antes de finalizar con una musiquita al final, escuché la voz de Betesan, quien me llamaba desde delante. Hey, aún no me contestas. La has estado cuidando bien, ¿verdad? Oh. Era otra vez esa pregunta con la que había comenzado todo. Y cuando estaba a punto de contestar, con un sí, por supuesto. Si consideras dormir en el suelo de las murallas y comer dulces toda la semana, como cuidar bien, entonces sí. Bell me ha cuidado muy bien. El hombre lobo tal vez no fue capaz de verla. Pero yo, que me encontraba a su costado, sí fui capaz de verla. La señorita Ice estaba sonriendo. Y no era una sonrisa sincera o una que denotara gran felicidad. Era una maliciosa, como aquella que le das a una persona a la que metiste en problemas. Oye, maldito. ¿Cómo que dormir en las murallas? Espera, ustedes dormían juntos. Ah. Y cuando sentí una presión venir desde arriba, cerré mis ojos, pues los ojos del hombre lobo eran aterradores. Y con mi silla temblando, dije en mi mente: ah. Qué familia tan problemática. Sin embargo, aunque pensara esto con toda sinceridad, la realidad era que no me desagradaba para nada. Dormir juntos, comer juntos, cenar juntos, desayunar juntos, almorzar juntos. Esto. Betesan. Con decir que comíamos juntos era suficiente. Ya lo sé, maldición. Solo estoy viendo cuánto has avanzado en tan solo una semana. A pesar de que a mí me costó años comenzar a hablarle. Jejeje. Sonreí nerviosamente a un hombre lobo decaído.
Eso. Puede ser un poco mi culpa. ¿En serio? Sí. La princesa a mi lado, que en algún momento había comprado un Hagamaru-kun, y ahora se lo estaba comiendo. Me miró, para decir mientras comía. Hace unos años. Yo era muy fría con mi familia. En esos tiempos. No me interesaba relacionarme con ellos. Pues solo quería volverme fuerte. Oh. En ese punto nos parecemos un poco. Los dos me miraron con signos de interrogación en su cabeza, para que luego la princesa me acariciara los cabellos plateados. Está bien que quieras entenderme. Pero Bell no es para nada como yo. Esperen, estoy diciendo la verdad. Sí. Ahora sigue contándome todo lo que hicieron juntos. Antes de que comience a maldecir a los ciudadanos por mirarnos tanto. Parece que ellos no iban a creerme, aunque dijera la verdad. Y entendiendo esto, decidí que lo mejor sería cambiar de tema, hasta llegar a la mansión Crepúsculo. Me pregunto si Rivería-sama nos recibirá con café de nuevo. ¿De qué hablas? Esa vieja bruja no sabe ni servir agua caliente. ¿Cómo diablos te va a hacer un café? Primero incendiaría toda la mansión Crepúsculo, y luego la congelaría para encubrir sus errores. Vete-san, pareces demasiado feliz para las aterradoras cosas que estás diciendo. Si dices eso enfrente de Rivería, te quemará vivo. Incluso la señorita Ice parecía aterrada ante la idea de enfadar a Rivería-sama. Maldición, lo sé, pero ella no está aquí. Y ustedes, par de cabezas huecas, no dirán nada, ¿verdad? Aunque algo irritados, los dos asentimos con la cabeza. Recibir un castigo de parte de la dulce Rivería-sama sonaba aterrador. Además, aún puedo recordar el estruendo que resonó la semana pasada, a tan solo unos pocos segundos de que abandonáramos la mansión. Sin embargo, de verdad, Rivería-sama es tan aterradora. Recibí las miradas pensativas de los dos aventureros de primera clase, y luego sus rostros se ensombrecieron. A mí me lanzó al mar cuando no sabía nadar. La princesa tembló mientras contaba una experiencia, probablemente traumática. Su entrenamiento especial ahora me impide ir al mar. Si me acerco demasiado, comienzo a temblar. Espera. Eso significa que nunca usarás uno de los tres tesoros sagrados, inventados por los dioses. Los trajes de baño femeninos. No. Creo que nunca usaré uno. En ese momento sentí el verdadero terror. Y mi cuerpo sufrió una descarga de adrenalina. Rivería-sama es un monstruo sin precedentes. ¿Será ella acaso el enemigo final de esta historia? ¡Ja! Eso no es nada, maldición. A mí me golpea cuando se le da la gana. Tiene una fuerza ridículamente grande, a pesar de ser tan delgada y delicada. No importa que sea una maga de ataque, no te confíes. Vete-san me agarró de la cabeza, y comenzó a sacudirla, como si quisiera que sus palabras se quedaran grabadas en mi cabeza. Hagas lo que hagas, nunca te dejes entrenar por ella, ¿entendiste? Ese sería el fin de tus días como aventurero. Ya puedes soltarlo. La princesa golpeó su mano, y los dos comenzaron a mirarse. ¿Por qué diablos están jugando con mi cabello? Dije eso. Mientras miraba al suelo. La sombra del hombre lobo desapareció de repente. Esto era extraño. Pues él había estado caminando todo el tiempo a nuestro lado. Vas a cuidarla bien, ¿verdad? Lo vi, un poco más adelantado que nosotros. Yo debería responder a su pregunta. De una forma perfecta. Para que todo le quedara claro y conciso. Por supuesto. Sin pensarlo dos veces. Tomé con fuerza la cintura de la princesa.
y acercándola a mí, levante mi dedo pulgar. La cuidaré bien. No, espera. Tengo que encontrar a mi abuelo. Y mientras yo entraba en un dilema, el hombre lobo se retorció, para luego asentir, y despedirse con su mano levantada. Maldito. Digo, si nos ven llegar juntos, se armará mucho revuelo. Lleguen ustedes primero, y acomódense. Yo iré después. Entendido. Vi su espalda, lentamente desaparecer entre la multitud, que se abría a su paso. Era un respetado aventurero, sin duda alguna. Parece que de verdad terminó bien. No hubo pelea. No hubo problemas. Todo fue lo suficientemente realista, como para sentirme a gusto con la situación. Solo una conversación entre miembros de la misma familia. B. Bell. U. ¿Aún quieres seguir tocándome? E. ¿Qué dijo? No. No es que me moleste. Si quieres, aún puedo seguir con un rostro indiferente. ¿De qué estás hablando, señorita Ice? No es nada. Ella miró al suelo, y como si estuviera aceptando lo descuidado que era su compañero, ante las miradas ajenas, la princesa sonrió ligeramente. Bell. Gracias por ayudarme. Oh. Ella me agradeció, con su rostro inusualmente pegado al mío. Pude sentir mi corazón emocionándose. Esas palabras eran más importantes de lo que parecían. Se sentía como si hubiera deseado escuchar esas palabras desde tiempos incomprensibles para mi yo actual. ¿De qué estoy hablando? Y con una sonrisa. No hay de qué, señorita Ice. El joven aún no se había dado cuenta de que seguía sosteniendo la delgada cintura de la princesa. Y lamentablemente para él, no se dio cuenta de esto. Hasta que la mansión Crepúsculo estuvo a la vista. Suelta a mi Aizu-chan. Una patada voladora, de parte de la diosa Loki. Junto con una ribería, que miraba burlonamente a una princesa, ligeramente sonrojada. Recibieron al joven héroe. En las puertas de su nuevo hogar. La mansión Crepúsculo había sido desbloqueada. Las horas transcurrieron con normalidad. La noche que debería ser fría, ahora era cálida, gracias al sentimiento de estar dentro de tu hogar. Señorita Ice, esta es la última. En uno de los pasillos de la mansión, le entregué a la princesa dos almohadas de color crema. Gracias. Estas eran las que habíamos usado para dormir durante el transcurso de la semana. Aún no entiendo cómo es que no se las robaron cuando salían. Aquel que las había traído desde las murallas. Un hombre lobo, que al parecer, siempre supo dónde estábamos. Y solo no había ido, porque sentía que no era lo correcto. Me preguntó eso, mientras se sacudía sus manos. Bueno. La señorita Ice cortó un árbol. Lo incrustó en la muralla, y luego escribió con su espada. Pertenencias de la familia Loki, no tocar. Oh. Eso explica el tronco con grabados en la muralla. Un poco exagerado, ¿verdad? Sí. Demasiado maldición. Pero queda bien con su comportamiento impulsivo. ¿De qué están hablando? La princesa salió de su cuarto, y cerrando la puerta, nos hizo una pregunta con los ojos entrecerrados. A la que contestamos, con un, nada nada. Entonces, ¿de verdad todo está solucionado con este niño lobo? Llegando desde el comedor, la diosa del engaño señaló al hombre lobo, ya no tan solitario. ¿Están seguros? No quieren que lo eche a patadas de mi casa. Oh, oye, Loki. Ya te dije que todo está arreglado. No busques motivos irracionales para botarme.
y ustedes dos, pareja de cabezas huecas. No parezcan estar considerándolo. Ya me disculpe, no es así, maldición. Enfadado, el aventurero de primera clase, caminó con las manos en sus bolsillos, hacia el comedor de la familia Loki. Segundos después, Rivería Sanma nos llamó como una madre, que ya había terminado de hacer la cena. Aunque, Bete-san, había dicho que Rivería Sanma no sabía cocinar. Espera. Entonces, ¿quién hace la comida para toda la mansión? Parece que esa pregunta aún no podría ser contestada. Aunque me gustaría ver si de verdad sus golpes duelen tanto. Según tengo entendido, el estado de una maga no debería permitirle dañar a un aventurero de primera clase solo con fuerza física. Sus golpes tal vez no sean tan malos. Oh, oye. Bell, ¿qué clase de cosas estás pensando? La princesa que estaba a mi lado comenzó a temblar y sus ojos me miraron como si estuvieran viendo algo extraño. No sabía que tenías esa clase de inclinaciones. ¿Te gusta? Entonces, ¿también quieres que te golpee? Me matarás. Espera, gustar, dices. Creo que estás malentendiendo algo. Señorita Ice. Milagrosamente fui capaz de detener las cosas, aunque la distancia que ahora nos separaba, me señaló que el malentendido seguía vigente. Ah. Qué problemático. Sea como sea. Fui capaz de llegar ileso. Al comedor principal de la familia Loki. Bueno. Aunque sea repentino. Y posiblemente casi ninguno de ustedes lo conozca. Igualmente espero lo acepten, lo cuiden, y todas esas cosas que se hacen con los niños principiantes. Sentados alrededor de la mesa del gran comedor. La diosa me señaló con su copa, dejando caer algunas gotitas sobre la mesa. Este niño se ha ganado mi confianza. Aunque de lejos se ve que es un pervertido en potencia, durmiendo al lado de mi princesa. He decidido aceptarlo, para vigilarlo. Jejeje. Sonreí nerviosamente, ante una mirada asesina, de una pequeña elfa delante mío. Bueno. Dicho esto. Si no les molesta. Acéptenlo. Su nombre es Velcranel. Aventurero de segunda clase. Nivel 4. Y él será nuestra nueva adquisición, para atravesar los pisos profundos del calabozo. Un segundo. Los pisos profundos. ¿No cree que es demasiado pronto, Loki-sama? Para nada. ¿Acaso crees que no sé sobre tu estado elevado? Nunca había visto unos números tan altos en toda mi vida. Sin duda. Estás listo para ser parte del grupo de expedición principal. De la familia Loki. O sea, de mi familia. Si Loki lo dice, no tengo nada que reclamar. Obit-san. Por favor, llámame Finn. Seré tu capitán desde ahora en adelante. Espero grandes resultados. Así que él era el capitán. Parece que lentamente, iré conociendo a todos los miembros de esta mansión. Veo que estás en buena condición, Bell-san. Con su mano levantada, la princesa de los nueve infiernos, llamó mi atención. Ya nos habíamos conocido antes. Y desde ese momento, pensé que sucedería esto. Así que ya te tengo una habitación preparada. Te alegrará saber que está cerca del cuarto de entrenamiento. ¿En serio? Sí, por favor, controla un poco tu alegría, me hace sonrojar. Aunque tendremos que arreglarte un poco, estarás contento con que yo te entrene, ¿verdad? Sí, por supuesto, Rivería-sama. El aventurero no se dio cuenta que la chica de cabello dorado a su lado estaba agitando sus manos, intentando avisarle de algo. Perfecto. Entonces,
Bienvenido a la familia, Belsan. Gracias, Rivería-sama. Esperen. Solo esperen un segundo, por favor. Una elfa se levantó de su silla, y me señaló con su dedo índice. Este humano durmió contigo, Aizan. Dirigiéndose hacia la princesa. La respuesta afirmativa de la doncella, hizo que la elfa se estremeciera. ¿Por qué, cuándo, dónde, y por qué? Dijiste por qué dos veces. Cállate, humano. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Cuál es tu relación con Aizan? ¿Cómo debería responder a eso? Mientras mis ojos escarlata, eran cubiertos por mi flequillo plateado. Mostré una sonrisa, y luego respondí con sinceridad. Tenemos una relación. De amistad. Y nos conocimos hace 2 semanas, en un bar. Sí. Yo era el amigo de la princesa de la espada. Los ojos de la elfa, quien se había inclinado sobre la mesa para alcanzarme, se abrieron como platos. Me vi reflejado en sus cristalinos ojos azules, cuando su rostro se tranquilizó. Era realmente hermosa, si no gritaba tanto. Ya veo, ya veo. Son amigos. Luego retrocedió, y con una sonrisa nos miró. Qué bien por ustedes. Eso está bien. Tener amigos es bueno. Parecía genuinamente feliz, de que la princesa tuviera un amigo. Parece que no es una mala persona. Aunque. Parece que quiere mucho a la señorita Ice. Demasiado, tal vez. Somos amigos. La princesa me tomó de la mano, debajo de la mesa. Y sin que nadie pudiera notarla. Somos amigos. Ella dijo esas palabras, con un acento algo petrificante. Señorita Ice. Aunque sonaba como una afirmación, ella parecía estar preguntándolo. Somos. Solo amigos. Espera. ¿A qué te refieres? Somos. Solo amigos. Sentí mis ojos expandirse. Y mi corazón latiendo rápidamente, hizo que el tiempo se detuviera. Si mi abuelo estuviera aquí, él sabría la respuesta correcta a elegir. Y sin embargo, estoy solo. Durante estos últimos años, he estado solo. Yo quiero encontrar a mi abuelo, para ya no estar solo. Y sin embargo, no estoy solo. Ya nunca más. Estaré solo. Yo, he dormido con ella. Conozco sus problemas, sus debilidades. Aunque es fuerte, y decidida. Sé lo mucho que le cuesta socializar. Sé lo mucho que quiere, tener a alguien, con quien hablar. Sin embargo, la amistad puede romperse. Los simples compañeros de expedición, pueden desaparecer con el tiempo. Tal vez sería arrogante decirlo. Pero ella. Tal vez deseaba un vínculo más fuerte. Conmigo. Algo que supere la relación de una familia. Algo que sobrepase el entendimiento de un dios. Algo. Que solo a nosotros dos, nos uniría. Sí. Lo que ella deseaba. Yo también lo quería. Sujeté suavemente su mano, y luego de pensarlo unos segundos. Dije con una sonrisa. Somos compañeros. Para toda la vida. No lo dije como una suposición. Siempre, y cuando ella me necesitara. Yo estaría a su lado. Aunque buscar a mi abuelo, era mi objetivo. Protegerla, supongo que ahora será mi destino. Hasta ese día, donde todo terminaría. Nos aventuraremos juntos, protegiéndonos con nuestras espadas. Porque ese es mi deseo. Sentí como un pequeño brillo calentaba mi espalda. Sostuve con más fuerza su blanca mano, y miré directamente a esos ojos dorados, que me habían pedido que me quedara a su lado.
Somos compañeros para toda la vida, ¿verdad? La vi abrir sus labios, para luego curvarlos en una sonrisa, de aquellas que revelaban sinceros sentimientos. Si eso deseas, entonces, está bien para mí. Aunque ella fue quien preguntó, respondió, como si me estuviera haciendo un favor. Supongo que esta forma de comportarse solo la tiene conmigo. Y en ese momento, el brillo de mi espalda se apagó. Y el momento que marcaría mi ingreso a esta familia terminó con el sonido de las copas chocando y los cubiertos deslizándose entre los fideos de la cena. Acepté este nuevo destino que me deparaba el mundo. ¿Por qué estar a su lado? Se había convertido en mi deseo inquebrantable. Oye, Bel, ¿qué significa compañeros para toda la vida? ¡Wow! ¿Y a qué se debe ese sonido extraño? Oh, oye, ¿por qué giras tu cabeza? Por favor, no me ignores. Con un sonrojo miré al suelo. Sentí la burlona mirada de Loki-sama, que parecía decirme: no es tan fácil como parece, niño. Ah, parece que solo terminé avergonzándome ante la inocencia de la princesa, quien no podía comprender el significado detrás de mis palabras, y por lo tanto, solo terminé confundiéndola. Ah, por Kami-sama. Qué princesa tan problemática. Peliblanco-kun. Mi diosa se inclinó para clavar sus ojos en los míos. Espero que estés listo para el verdadero infierno. Peliblanco-kun. A fin del primer arco. Final del capítulo 2.